punto. Podrán hacer ellos buena televisión por el hecho de quitarle quitarle al Canal 2 la señal. Bueno, mira, en absoluto. Creo que ya tienen 36 televisoras, cerca de 200 radioemisoras, y ninguna de ellas, y mucho menos la suma de ellas, logra en rating y en share pues lo que logra Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión ha sido líder en información y opinión por 53 años ininterrumpidos, y eso se debe fundamentalmente a que, aunque le haya ocasionado problemas con todos los presidentes del país, le ha demostrado a la población de que el compromiso es fundamentalmente con ella, con la población, con sus verdades. En esta oportunidad nosotros no hacemos tampoco diferenciaciones políticas a diferencia del gobierno. A nosotros nos duele tanto la gente vestida de rojo que se ha tenido que clavar en los árboles a las afueras de los las oficinas que tienen que ver con... Pero además eso es noticia que la gente de él proteste contra él, eso es noticia, definitivamente, ustedes lo admiten. Nos duele además la gente a la que le están matando a sus familiares, que han muerto 115 mil personas durante los últimos 8 años, y nos duele, y tenemos que hacer el contraste, que este gobierno a través de un ministro diga que todo esto forma parte no del dolor y de la verdad verdadera del pueblo, sino de una manipulación mediática para malponer la imagen del gobierno, porque ellos lo que reconocen es que hay una cifra relativamente baja de gente que ha muerto a manos del AMPA. Si el derecho a la vida no se respeta en Venezuela por el fracaso del Estado presidido por el comandante Chávez, pero si además hasta el propio presidente Chávez admite que la corrupción, la burocracia y la ineficacia son los males de su revolución, ¿por qué cuando nosotros profundizamos en su propia denuncia, le buscamos la base testimonial, le damos rostro, nombre y apellido y lo presentamos en televisión, nos convertimos entonces en traidores a la patria? Bueno, claro, en su concepto. Ahora, a mí me consta que no, hombre, Chávez no se va a atrever a cerrar el Canal 2, Chávez no se va a atrever, a mí me consta que la gente no creía en eso, ya faltan apenas 10 días para el cierre del canal y no han dado ni un solo paso atrás, Miguel Ángel. ¿Qué crees tú que pase después de que logren lo grande? Porque yo creo que esto es grande. Cuando pasó lo que ocurrió conmigo, con otros periodistas a quienes enjuiciaron, siempre se veían como casos aislados. Como que no sé lo que está pasando Patricia porque no es Patricia. Eso le pasa a fulano porque no es fulano. Pero esto es una cosa macro. Esto arrastra todo al mismo tiempo. Después de que arrastre todo, ¿qué le falta a Hugo Chávez para hacer para convertirse en un dictador, Miguel Ángel? Es que tú crees que le hace falta algo para convertirse en un dictador, te lo pregunto. Pero este paso yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que aquí va a cruzar una línea. Yo creo que ya en Venezuela no tenemos un régimen. Bueno, hace tiempo. Yo lo siento hace tiempo. Yo lo digo hace tiempo. En consecuencia, yo lo digo sin cortapisas. Y claro, eso forma parte de la verdad que siente la ciudadanía y por la cual nosotros asumimos todos los riesgos. Aquí se viola sistemáticamente la ley, la constitución, donde están consagrados los derechos ciudadanos. Y como quiera que nosotros lo denunciamos y queremos que esto se debata públicamente, como por deber tenemos que hacerlo los periodistas, invitamos al presidente de la República, no viene. Invitamos a los ministros, no vienen. Incurren en una conducta que, bajo mi juicio, no puede ser calificada sino de cobardía. Cobardía que va de la mano con los regímenes totalitarios, porque lo valiente es ser amplio, es reconocer la existencia de una disidencia como condición de una democracia. Claro. Es dar un debate, es dar la cara y sobre todo escuchar al pueblo. Respecto de Radio Caracas Televisión, el presidente sabe que en todas las encuestas que se han hecho, en el mejor de los casos para él, 8 de cada 10 venezolanos está en contra. ¿Cómo se va a poner de espalda al pueblo? Él sabe muy bien que el pueblo lo llevó en 1998 a la presidencia. Si él se pone espalda al pueblo, si se va a poner en un grave riesgo el presidente, porque además le está dando... ¿Tú crees que pasa? Yo sí creo, el presidente le está dando la espalda al pueblo en sus derechos humanos, los del pueblo. Y el presidente sabe que la cosa es tan grave que por estos días
dio una rueda de prensa y dijo, asumo personalmente la medida de RCTV, pero quienes están alrededor de él no son dignos. Pero va a estar bien blindado el 28, porque está bien protegido, porque tiene miedo. Saben que no priva el principio de la debida obediencia y que ahora, más que antes, los delitos contra los derechos humanos, óigame, no lo perdona la justicia, que puede tardar, pero que siempre llega. Yo le recomiendo al presidente Chávez, de verdad, con mucho respeto, incluso pensando en la preservación de su seguridad. Mírese en el espejo de los últimos días de Pinochet, mírese en el espejo de la viuda de Perón, claro. Mírese en el espejo de Slobodan Milosevic, y ojalá no cometa la locura de instituir pena de muerte en Venezuela para quienes no estén de acuerdo con él, porque tendría que verse también en el espejo de Saddam Hussein, todos acabados por delitos de lesa humanidad. Yo quisiera, señor Gustavo Cisneros, de quien incluso se han editado tantos libros por sus éxitos gerenciales, precisamente del lado de los negocios, precisamente de la proliferación de empleos, etcétera, etcétera. Dígale usted al mundo si está de acuerdo con la arbitrariedad respecto de Radio Caracas Televisión. Ya va siendo hora. Yo me hago eco de esa pregunta. Sin cortapisa, sin empacho. Porque la verdad es que se va a salvar. A mí me gusta hacer esa pregunta. ¿Él cree que se va a salvar? Ciudadana, ¿cómo te sientes tú en este momento? Tan difícil de tu vida. Mira, ciudadano y con una obligación ética que si me convierte en político no me tiene que avergonzar para nada. Es que aquí el problema ha sido la desviación ética de los políticos antes y ahora mucho peor. Nosotros en el Código de Ética tenemos una obligación. Que lo busquen en Internet, Código de Ética del Periodista Venezolano, artículo 43. El periodista está obligado a luchar sin tregua contra regímenes que violen principios de libertad, justicia y de paz. Estoy obligado a luchar sin tregua. Si los simpatizantes del presidente, y peor aún, si los radicales violentos piensan que eso me convierte en político y en consecuencia en un objetivo militar o de violencia de ellos, pues será su errada y desgraciada conclusión. Pero mi obligación ética es mi obligación ética. Si no la cumplo, luego yo no tendría cómo verle la cara a mis hijos, Patricia.